Muy buenas tardes, amigos de RTV Silima. Sean ustedes bienvenidos una vez más al programa Jueves Pesquero, un programa del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima. El día de hoy contamos con la grata visita del economista Pedro Trillo Ramos, empresario y destacado profesional con alta experiencia en el sector pesquero y acuícola, para que nos comente sobre un tema de mucha importancia, que es la cultura comercial peruana, desafíos, oportunidades y metas. El licenciado Trillo, bienvenido al programa Jueves Pesquero. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Nicolás. A tus órdenes. Muy bien. Licenciado Trillo, ya sabemos que nuestra pesquería, la pesquería mundial, ya llegó a su tope máximo, ya le toca a la cultura aportar ese alimento que tanto requiere la producción humana, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de la cultura mundial a la fecha? Bueno, la acuicultura mundial acaba de sobrepasar la producción de la producción de ganado vacuno. En estos momentos, según fuentes del Earth Policy Institute, la producción ganadera del mundo ha sido el año 2012 de 60 millones de toneladas, uh-huh, mientras que la acuicultura mundial, según la FAO, ha alcanzado los 63 millones y medio de toneladas. Esto quiere decir que ya la acuicultura en el mundo es una proteína cuyo origen supera origen acuático, origen marino, origen lacustre, ha superado por primera vez en la historia de la humanidad la producción de ganado vacuno en el mundo, en este planeta. Muy bien. Ya casi todos estamos convencidos que la cultura es una gran actividad que aporta los nutrientes, el pescado que tanto requiere la producción humana, ¿no? Asimismo, también ofrece muchas alternativas de desarrollo para las comunidades, ¿no? Empleo, ¿no? Y produce muchos productos de valor comercial para la actividad justamente productiva que tanto requiere el mercado mundial, ¿no? Otra pregunta que quería hacerle en cuanto a la cultura: ¿qué se nos viene para el Perú aquí en los próximos años? Bueno, mira, lo que tenemos es una acuicultura de concha de abanico muy desarrollada, una acuicultura de langostinos que está en la frontera de sus posibilidades, y el futuro, el potencial de la acuicultura más inmediato no está en el mar, el potencial de la acuicultura peruana está en la Amazonía, en los grandes bagres. Es donde nosotros podemos lograr un desarrollo exponencial inmediato. El potencial de la acuicultura de peces en la costa es un potencial más mediato. Dependerá de los paquetes tecnológicos que nosotros podamos adoptar y adaptar para alguna de nuestras especies que tengan viabilidad comercial. Hay que entender que el principio de la acuicultura es un principio basado en un trípode sobre el que se asienta el éxito de una operación de acuicultura. El primero de ellos es, obviamente, la posibilidad de que éste tenga viabilidad comercial. Si no tiene viabilidad comercial una especie para la realización de acuicultura, entonces es prácticamente imposible que tenga una posibilidad de éxito en el futuro. El otro principio es: no vayas nunca contra la naturaleza, porque generalmente las actividades de acuicultura, en el caso de la actividad de acuicultura de peces, es una relación del coeficiente de rendimiento, la energía transformada en peso, o sea, cuánto alimento se convierte en peso. En el caso del salmón, por ejemplo, en Noruega se ha llegado a una relación 1:1, por un kilo de alimento, un kilo de peso. Entonces, en el caso de los peces como la tilapia, el coeficiente de rendimiento, y como cualquier otro pez, varía en función del ambiente, del hábitat en el que está desarrollándose. Por ejemplo, la tilapia, que requiere condiciones de 27 grados para arriba, la podemos criar en Huacho o en Mala, o inclusive en la Bahía de Poechos, y no vamos a tener, no se nos va a morir, pero no vamos a tener la eficiencia de conversión energética del alimento en peso que se obtendría si la
estuviéramos criando en Guatemala, en Panamá o inclusive en Tumbes, donde sí eso va a significar una diferencia tremenda en cuanto a competitividad. Entonces, no ir contra la naturaleza es el segundo principio básico para el desarrollo de una actividad económica como la acuicultura. Los chilenos tienen un dicho muy, muy claro sobre esto, en el caso de la acuicultura. En Chile dice, Chile salmón, Perú ostión, Ecuador camarón, para identificar las tres fortalezas que nosotros tenemos en cuanto a acuicultura. Obviamente, hace más de 10 años, cuando yo me inicié en esta actividad, y nosotros exportábamos apenas 400 toneladas de concha de abanico, y Chile exportaba ya más de 2.500 toneladas, resultaba claro que nuestra productividad era mucho más alta. A la vuelta de unos años, nosotros hemos exportado y vamos a exportar este año cerca de 13.000 toneladas de concha abanico, y Chile apenas 1.800 toneladas. Si ustedes revisan las estadísticas, el año pasado hemos exportado concha de abanico a Chile, que era el que nos estaba hace unos años dando la, digamos, la, estaba a la cabecera de las exportaciones latinoamericanas de concha de abanico. En estos momentos nosotros ya estamos inclusive exportando concha de abanico a Chile, porque ellos seguramente tuvieron algunos compromisos que no pudieron atender. Sin embargo, debo decir que el crecimiento de la concha de abanico, que es, ha sido muy grande en los últimos años, se ha debido en un 70% casualmente debido a este gran emprendimiento de nuestros propios pescadores que se han convertido en acuicultores. Y el 70% de este crecimiento se debe casualmente a la acuicultura de fondo, que es la acuicultura que está en manos de nuestros grandes empresarios, emprendedores, que son los pescadores artesanales convertidos en acuicultores. Por otro lado, el crecimiento, y esto es algo, esto es una cifra que nadie la está manejando, por eso quiero decirle en este momento, en el año 2017 nosotros alcanzaremos como mínimo un valor de exportaciones de concha de abanico de 200 millones de dólares. En este momento estamos en 132 millones de dólares. El año pasado, que fue un año en donde atípico, donde hubo una mortandad tremenda, bajó la exportación a 75 millones de dólares. El año 2011 había alcanzado 137 millones de dólares. Y este año estaremos por encima de los 130 millones de dólares, lo que significa que nosotros ya tenemos un estándar, una frontera que hemos alcanzado y de la cual no vamos a bajar. Pero este crecimiento lineal nos lleva a pensar, con todas las inversiones que yo escucho que se van a realizar en este ámbito de la actividad por parte de los empresarios privados y por parte de los emprendedores acuicultores de las áreas de repoblamiento, nos van a llevar a pensar de que en el año 2017 nosotros en concha de abanico estaremos entre los 200 y 300 millones de dólares de exportación, que sumado a los langostinos nos va a permitir imaginar que ya para el año 2017 el Perú estará exportando 500 millones de dólares en productos de la acuicultura. Sin embargo, el potencial de la acuicultura, como te decía, tiene tres pilares. Uno de ellos, como ya mencioné y quiero repetir ahora, es la viabilidad comercial. El otro de ellos, la viabilidad comercial significa un mercado, una orientación mercado-producto, y no al revés, como hemos estado haciendo todo este tiempo, producto-mercado. Esta orientación mercado-producto está definida porque nosotros vamos a producir lo que el mercado pide. No es, no vamos a poner el techo antes de poner los cimientos. Ese es el equívoco con que se había producido durante mucho tiempo este tipo de actividades. Entonces, esta orientación mercado-producto nos ha llevado a pensar de que, uno, tiene que tener viabilidad comercial; dos, tiene que forzosamente, como he mencionado, tiene que haber una, además de la viabilidad comercial, el otro tema que había mencionado, y en tercer lugar es casualmente el dominio del ciclo biológico de la especie. En otras palabras más concretas, usted no puede tener una industria avícola si no tiene pollos bebé. Hace 10 años, quiero narrarles una experiencia, yo me di una vuelta por Latinoamérica, en realidad visité Brasil, visité Venezuela, Colombia,
y Perú y otros países buscando alevines de paiche para ver si había suficientes alevines que sustentaran una industria. Pues en esa época sumé que no había más de 20.000 alevines de paiche en toda la cuenca amazónica que pudieran estar disponibles. Y con eso no se podía sustentar una industria. Sin embargo, 10 años después, tenemos que las experiencias del grupo Hochschild en Rioja o de Marina Azul han logrado ya el control de esta parte del ciclo biológico y estamos a puertas de poder lanzar esta actividad en volúmenes importantes. La única razón por la que me explico todavía no se hace y la única razón por la que han disminuido las exportaciones de paiche del año 2011 al año 2012 y al año 2013 es porque en realidad hay una política comercial equivocada. Se pretende que el paiche, porque es un producto que está en la lista roja de la FAO en vías de extinción, tiene que ser un producto de consumo muy conspicuo y costar 18 o 20 dólares el kilo. Y por supuesto, si nosotros vamos a vender a esos precios, seguramente vamos a tener productos muy pequeña demanda y también los costos de producción serán altísimos. Entonces, lo que tenemos que pensar es en la evolución de dirigirnos a los grandes bagres del tipo como ha ocurrido en Vietnam con lo que ahora se conoce aquí en el Perú como basa. Y nosotros tenemos bagres de mejor calidad que la basa y que también que tienen un rendimiento, una relación de crecimiento versus alimento enorme. Entonces, el futuro, el potencial del desarrollo de la agricultura está en la Amazonía. Pero esto, en base a estos tres principios que he mencionado. Sin embargo, todo esto solamente puede ser posible con inversión. Y la inversión privada. Sin embargo, esta inversión privada solo va a ingresar cuando hay una masa crítica suficientemente grande de productores que estimulen y que alimenten este apetito por invertir en esta actividad que se demuestra que es económicamente efectiva. En otros países, como en Chile o en Colombia, las experiencias han sido distintas. Por ejemplo, ¿cómo se instauró esta enorme producción que hace de Chile el segundo país más importante de producción de salmones en el mundo? Gracias a una fundación que es Fundación Chile, que nace con una inversión, o sea, un aporte del Estado chileno de 50 millones de dólares y un aporte de la AT&T de 50 millones de dólares. Y gracias a que esto fue manejado de una forma como si fue con un estatuto jurídico privado y que los directores de la AT&T se tomaron el pleito personalmente y venían a los directorios a dirigir el manejo de esa fundación, es que se consiguió invertir en una empresa en la que durante muchos años se llegó a invertir cerca de 13 millones de dólares. Se llamó Salmones Antarctic o Salmones Antártica. A la vuelta de 11 años fue vendida a una empresa japonesa por 40 millones de dólares. Lo importante no es lo que ganó Fundación Chile, sino lo importante es que con ese modelo, con ese patrón, con ese, digamos, esa demostración de éxito en el cultivo, logró instaurar en Chile una especie que la ha convertido ahora en una potencia de acuicultura a nivel mundial, que da mano de obra, genera riqueza, da trabajo. Y nació a partir de una iniciativa que solamente la puede dar fundaciones de ese tipo, fondos de inversión de ese tipo, a través del Estado. Entonces, la inversión privada va a seguir a estas iniciativas. Lo mismo pasó con Viking Shrimp. No existía en Colombia ninguna experiencia en relación a la pesca de langostino ni a la acuicultura de langostino. Viking Shrimp se organizó como una entidad fomentada por el Estado, una entidad de tipo privado, fomentada por el Estado, pero que tenía un estatuto jurídico privado, inclusive se cotizaba en bolsa. Al cabo de muchos años, hace pocos años, hace 2 o 3 años, se ha vendido en la bolsa las acciones que tenía el Estado de Viking Shrimp. Y se vendió recuperando o ganando 25 millones de dólares para eso. Pero no es importante lo que se ganó. Lo importante es lo que ha dejado Viking Shrimp. Colombia es ahora un país que tiene una actividad de acuicultura de langostinos importante, muy grande.
Y eso no existía antes de esta intervención del Estado promotor. No es que estemos propugnando que se cambie el principio de subsidiariedad del Estado. Lo que estamos creyendo es de que nuestro país necesita un gran New Deal, un nuevo pacto, un nuevo entendimiento entre la industria pesquera y el Estado. ¿Para qué? Para que uno de los puntos de entendimiento sea casualmente la promoción de la actividad de la acuicultura y, entre otras cosas, para la adaptación al cambio climático. Tenemos nosotros más de 12.000 espejos de agua que, por la naturaleza del cambio climático, en los próximos 50 años van a tener una mayor cantidad, no solamente en el nivel y en el recambio de agua, sino en la deglaciación de los glaciales por el calentamiento global y por el cambio climático, va a originar una migración de estas poblaciones de las alturas hacia las ciudades, lo que significa un mayor costo en servicios que hay que atender para una enorme cantidad de gente que va a migrar debido casualmente al cambio climático. Una adaptación para el cambio climático que nos ofrece nuestra cordillera son casualmente el cultivo de truchas. En estos momentos el Perú, Nicolás, produce y ha producido este año y va a producir este año 2013 20.000 toneladas de trucha, un poco, kilos más, kilos menos, 20.000 toneladas de trucha, de los cuales 17.000 se consumen en el país y 3.000 se exportan. Claro. Nosotros tenemos que tener una meta, tenemos que actuar con objetivos. El año 2016 estamos en condiciones de duplicar esta producción y estoy seguro que todo eso irá para el consumo local, porque acá necesitamos proteínas. Lograr duplicar la producción de truchas a 40.000 toneladas significa fijar la población en esas áreas altoandinas. Significa nutrir a esa población que está en muchas ocasiones en condiciones de desnutrición infantil crónica. Significa un esfuerzo tremendo, económicamente rentable. Entonces, la acuicultura tiene que tener objetivos para poder exigir resultados. Y tiene que tener un gran acuerdo nacional. No solamente bastan leyes. Es preciso ya desterrar la idea, por ejemplo, de un enfrentamiento del Estado con las empresas industriales. Nosotros, yo vengo propugnando de que si es necesario, como que todos sabemos que es necesario, que las empresas, que en el sector de la actividad pesquera industrial exista una concentración de la actividad económica, no solamente por el rendimiento económico y la eficiencia económica que obliga a que esto sea así, sino por el control que el Estado puede ejercer sobre los recursos. Claro. Pero eso no es óbice, eso no es sinónimo de concentración de la propiedad. A nadie se le ha ocurrido pensar de que tiene que haber un nuevo acuerdo nacional. Y en este acuerdo nacional yo creo que todos van a ganar. Nuestras empresas industriales están en condiciones de ser apoyadas para ir, en vez de ser compradas por empresas extranjeras, ir a comprar, ir a integrarse verticalmente. Por ejemplo, comprar IVOS, que es una empresa de alimentos balanceados que acaba de ser vendida a un fondo de inversión alemán. O Nutreco, que es otra gran empresa de alimentos balanceados que en medio de la crisis europea ha logrado sus más grandes utilidades de su historia, 512 millones de euros. O cualquier otra gran empresa de alimentos balanceados de China. Tenemos uno de los límites de la acuicultura mundial está en nuestras manos y es casualmente el alimento balanceado, cuyo origen principal es la harina y el aceite de pescado. Entonces, tenemos la oportunidad histórica en nuestro país. Es la oportunidad histórica de que a través de nuestras empresas y nuestros empresarios nacionales nosotros salgamos a comprar en el mundo, pero siempre apoyados y por el financiamiento local. ¿Y cómo se apoya? Tenemos en las AFPs 40.000 millones de dólares que no tienen en qué gastarse, en qué invertirse. Y esos 40.000 millones de dólares aumentan cada mes 500 millones de dólares más. Pues si se concreta un fondo de inversión de unos 5.000 o 6.000 millones de dólares y que pueda dirigirse hacia este tipo de adquisiciones a nivel internacional, todo, por supuesto, validado por el interés de los privados,
sin necesidad de ningún direccionamiento. Este no es un modelo que se está inventando ahora. Esto le ha dado buenos resultados a Japón después de la Segunda Guerra Mundial, le está dando buenos resultados a Corea y en este momento a China. Entonces, no estamos inventando la pólvora, Nicolás. Estamos diciendo, necesitamos un acuerdo nacional. Necesitamos para promover la acuicultura en el Perú un gran fondo de inversión. Y necesitamos unas empresas industriales fuertes, sólidas, rentables, que ganen cada vez más dinero para que pueda... y para que puedan posicionarse a nivel mundial como líderes en un subsector de la industria de alimentos, que es la industria de proteínas de origen de pescado. Si nuestro presidente, Ollanta Humala, quería una línea de bandera, pues ahí la tiene. Son sus empresas industriales pesqueras, a través de las cuales pueden posicionarse a nivel mundial. Y esto es parte de un gran acuerdo nacional. Entonces... es un parte de un nuevo plan, de un New Deal, de un nuevo pacto entre la industria y el sector pesquero. Muy bien, licenciado Trillo. Usted ha explicado enormemente todo lo que requerimos para que la cultura desarrolle, ¿no? Pero para hacer una actividad industrial en la cultura, ¿qué es lo que se requiere? Aparte de tecnología, inversión, ya brevemente ha mencionado muchos de estos puntos, ¿no? Pero es básicamente el aporte también del privado con el sector público, conjuntamente, trabajan, usted ha dicho, en parte de un pacto, ¿no? Desarrollar, aprovechar los ambientes acuáticos que tenemos en la selva, ¿no? Las especies nativas, especies con mayor potencial, aprovechar también los espacios marítimos, ¿no? Pero para esto requerimos un Estado que justamente promueve eso, que regule, dé las mejores legislaciones. ¿Y usted cree que estamos en las condiciones para poder lograr ese desarrollo que tanto anhelamos? Yo creo que sí. ¿Eh? Yo estoy seguro que sí. Además, estoy seguro que se va a lograr. No solamente creo que estamos en condiciones, sino estoy seguro que se va a lograr. Porque cada vez... Mira, no hay nada más fuerte que... una idea cuyo tiempo le ha llegado. Y a la acuicultura es una idea cuyo tiempo le ha llegado. Entonces estoy más que seguro que esto se va a lograr. Y yo, además, creo que tenemos... ahí tiene que haber un cambio de chip en la mentalidad, claro, como que ya ha habido. Claro. En la década del 60, por ejemplo, la FAO impulsó el cultivo de especies en la zona de selva para el autoconsumo. Eso ya no puede darse más. ¿Por qué? Porque en esa época no había otra alternativa, eran otras condiciones, estamos hablando hace más de 50 años, y entonces se impulsó el cultivo del boquichico, de la gamitana, el paco, y son productos que se consumían y eran necesarios, y fue una cosa muy buena para su momento. Pero en este momento nosotros tenemos que pensar en productos que tengan viabilidad comercial a nivel internacional. Lo que queda de mercado. ¿No es cierto? Que tengan mercado y que casualmente el consumo y que enriquezcan al productor, no lo mantengan en el límite del consumo, sino que le permitan una capitalización. Entonces, si con su producto van a poder capitalizar para poder comprar otros productos alimenticios, en buena hora. Ya no estamos en el nivel de autoconsumo, claro, de aquella época. Entonces hay que cambiar el chip. Hay que buscar qué productos son los que tienen más valor. ¿Por qué? Porque el trabajo de la acuicultura tiene un costo. Hay que pagar bien. A buenos ingenieros, buenos ejecutivos, buenos administradores. Es un tema bien delicado el trabajar con productos, digamos, biológicos. Entonces, esto no puede ser un tema de autoconsumo más. Eso ya fue en la década del 60. Tenemos que cambiar el chip. Ahora se trata de capitalizar a nuestra población, capitalizar a través de la especialización, del desarrollo de nuevas habilidades. Y estas nuevas habilidades vinculadas a la acuicultura son las que van a marcar el ritmo del progreso y el desarrollo en el sector pesquero nacional en los próximos años. Muy cierto. Es muy importante invertir en lo que también investigación, en lo que es innovar, ¿no? Ya vimos el caso de Ecuador con langostinos y a Chile con salmón, cuando tuvieron problemas con enfermedades, ¿no? No hubieron otras especies que pudieran cubrir ese bajón que tuvieron en su economía, ¿no? En cuanto a la cultura, ¿no? Es bueno diversificar.
Y Perú, preferentemente, tiene como muchas especies que están en desarrollo, como usted ya lo mencionó, y, pero aún tenemos muchas cosas más por hacer, como dicen, ¿no? No solamente en la cultura marina, y también en la cultura continental, ¿no? Perú es un gigante que está dormido en el tema de acuicultura. En la acuicultura, el Perú es un gigante que está dormido. El día que despierte, va a ser consciente de su propia envergadura. Yo desde aquí quiero hacer un llamado a todos los jóvenes para que piensen y dirijan sus esfuerzos a imaginar cómo sería el Perú con la producción de acuicultura, que muchos países quisieran tener esta versatilidad de biodiversidad, de ecosistemas como los tenemos nosotros. Nosotros podemos llegar fácilmente a tener en nuestros espejos de agua 100.000 toneladas de trucha de producción anual. Podemos tener con mucha facilidad también cantidades importantes para la acuicultura de los grandes bagres del Amazonas. Claro. Entonces, mira, el Perú es un gigante en temas de acuicultura. Hay que despertarlo. Muy bien. Lamentablemente ya nos comunican que el tiempo se ha acabado y bien corto. Lo esperamos tener otra oportunidad, ¿no? Sin duda, la cultura se puede convertir en la actividad que pueda continuar ubicando al Perú en un país pesquero, ¿no? Liderando el sector pesquero, que por tradición lo tenemos, ¿no? Asimismo, para el desarrollo de la cultura es importantísimo el actuar del sector privado con el público, ¿no? Si bien la inversión y la tecnología lo puede traer la inversión privada, al Estado le toca la investigación, ¿no? Una buena legislación acorde, ¿no? Y entre los dos, yo creo también sumando la parte de la universidad y los profesionales, podríamos lograr que este futuro acuícola, ese desarrollo se logre. Esperamos nomás que no sea muy tarde, nomás que despierten, así como dice el señor Tillo, que despierten nuestras actividades, ¿no? Cambien la mentalidad y ya comenzamos a trabajar. Muy bien, amigo, agradecemos al licenciado Trillo por su visita. Lo esperamos tener nuevamente para tratar más temas. Ha quedado chico el tiempo, ¿no? Y muchas gracias por su presencia. Gracias a ti, Nicolás, y gracias al capítulo de Ingenieros Pesqueros del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, amigos, los seguimos invitando a que nos vean cada jueves a partir de las 6 de la tarde, ¿no? Y así mismo los invitamos a las diversas actividades del capítulo de Ingeniería Pesquera. Con ustedes se da la otra oportunidad y muy buenas tardes.